Bienvenidos a mi parque, tu casa. Desde allí, esa imagen aérea que ustedes estaban viendo es la parte, una de las terrazas que tenemos aquí en el canal Parque Telemedellín. Feliz de estar con ustedes hoy, un nuevo día, una nueva oportunidad para salir adelante y estar cargados de energía y disfrutar este fin de semana. Señorita, ¿cómo estás? Muy bella, qué pelo tan bonito, se hizo algo, ¿cierto? Me hice algo, claro que sí, quería un cambio, comenzar este fin de semana, además descanso, compartir con mi bebé, como con otra energía, como no sé, quería un cambio. Eso, eso es que hay San Valentín por ahí el fin de semana. A mí no me mienta de eso. San Valentín con tu hijo. San Valentín con mi amor, por ¿viste supuesto? ¿Cómo te rescato? ¿Viste? Con mi bebé, feliz de estar una mañana más acá con ustedes, compartiendo. Tenemos un poquito de frío, pero con toda la energía, porque ya es viernes, se siente la energía de viernes, Manu. Y tenemos un montón de temas aquí para poner sobre la mesa, para que ustedes aprovechen a los expertos que vamos a tener hoy, a las personas que tenemos hoy tan especiales, para que miren a ver cómo podemos empezar a mirar otros temas que inclusive casi no conocemos y cómo de verdad podemos aprovecharlos para el bienestar, no solamente físico y mental, como siempre digo. Así es, 268-6033, línea telefónica. También saludamos a las personas que se están conectando en este momento a través del Facebook Live. Allá está nuestra compañera Manuela, quien será la persona que nos mande esos mensajitos. Los saludamos y de una vez vamos a explicarles qué vamos a tener el día de hoy. Vamos a tener a un profesional que nos va a contar qué son los ritmos circadianos, cómo la luz y la comida regulan el organismo. Sabe que usted también, el clima también influye en eso. Entonces, ¿cómo debemos comportarnos? ¿Cómo nos influye? ¿Nos ayuda a adelgazar o nos ayuda a subir de peso? Vamos a aprender muchísimo con él. Así es. Y además tenemos un invitado muy especial que viene con su mamá y con su mascota. Sí. Porque vamos a hablar de los perros de asistencia, esas mascotas que no solamente son mascotas, sino que se vuelven parte fundamental de la familia porque están acompañando siempre a alguien de ella. Así es. Entonces vamos a estar con ese personaje que se llama Jagger. Y también el ajedrez. Yo recuerdo que hace muchos años nos enseñaban y nos decían, hacía parte de una materia del colegio, pues eso se ha perdido con el tiempo. ¿Y cómo el ajedrez nos puede ayudar para aprender tanto en la vida y tener tanta conciencia? Todo eso lo vamos a tener aquí en mi parque, a tu casa. Pero de una vez y con toda la energía los invitamos a que ustedes conozcan la frase del día por parte de un televidente. Hay quienes piensan mucho y tienen muy buenas ideas, pero no se atreven. Hay que dejar el miedo, Manu. Así como lo decía nuestro televidente, nuestro ciudadano que nos comparte esta frase tan chévere, y es que hay que arriesgarnos, hay que enfrentar la vida, así sea con miedo, para poder salir adelante. Me gusta mucho, así es, hay que salir adelante y hay que afrontar y dejar de enfrentar, eso no es una guerra, ¿listo? Entonces vamos con nuestro primer invitado, él es Rodrigo Isaza Bermúdez, especialista en neurología clínica. Bienvenido, doctor, ¿cómo me le ha ido? Muchas gracias, muy bien. Está muy guapo el día de hoy. ¿Vio? Ya empezamos bien. Los rayitos me favorecen, ¿no es cierto? Sí, eso, vea, ese color de pelo, yo le digo pues que todas morimos por él. Doctor, bienvenido aquí a mi parque, tu casa, y estábamos hablando sobre los ritmos circadianos. ¿Qué es esto? Pero los ritmos circadianos son los ciclos de sueño, vigilia. Vigilia no es de Semana Santa. Ajá. La vigilia es estar despierto, activo. Entonces, el hombre es un ser de luz, tiene que manejar la luz y la controla y viene del sol. Lo que pasa es que el hombre en la vida moderna transformó el sol y lo puso a trabajar toda la noche. Y influye, nosotros primero nos acostábamos con las aves y despertábamos con el sol. Y esto cambió todos los ritmos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a comer por hambre, sí, a dormir por sueño, sí, por oscuridad. Y a hacer otro tipo de actividades que no la cambió la luz. La luz cambió todo. Entonces, el cerebro está acostumbrado a manejar un ritmo de sueño que es muy individual y es genético. Doctor, qué rico tenerlo acá. Nosotros por acá tenemos inclusive para que todos los televidentes entiendan qué es esto del ciclo circadiano, una imagen que ya la van a ver ahí en pantalla para que empecemos a mirar con detalle de qué se trata este tema, porque realmente estamos hablando de un montón de factores que afectan nuestro ciclo circadiano y queremos entenderlo muy bien porque estamos hablando del sueño, de la alimentación, de qué afecta el día, la noche y de que ahora inclusive con todos estos cambios que tenemos horas extensas de trabajo, pues normalmente decimos, se va el sol, llega la noche, es tiempo de descansar, pero muchos continuamos trabajando, inclusive largas horas de la noche. Además, porque decíamos ahora como es que uno come porque ya se acostumbró que a las 7 de la mañana tiene que estar desayunando y a las 12 y media hay que estar almorzando, así no tengamos hambre de ninguna clase. Entonces, ¿cómo empieza la luz para que empezamos a entender a cambiarnos y a transformarnos esto y cómo eso sí afecta en el organismo? A ver,
cuando uno se levanta con un déficit de azúcar. Generalmente sí. no es una hipoglicemia, se llama una glicemia normal pero baja. Uh-huh. Y es como cuando vas a hacer un viaje, hay que tanquear. Sí. Ese fenómeno del desayuno por la mañana es muy importante, porque esa primera sobrecarga tiene que modificar los ritmos lentos cerebrales. Sí. Y esa sobrecarga que se ve influida ahí, nosotros tenemos unos límites para ciertas hormonas, porque las hormonas se producen en ese ritmo circadiano. Uno no produce hormonas todo el día. O sea, por ejemplo, la insulina tiene unos picos que son importantes. Entonces, si a vos se te produce una sobrecarga de insulina, el estado de ánimo baja. Claro, ahí estamos viendo en pantalla, doctor y Luisa, que a las 7 de la mañana hay niveles mínimos de glucosa y a las 8 de la mañana empieza la secreción de insulina. Entonces, ahí es cuando nosotros, ¿qué es lo que nos alimentamos y cómo también como que...? ¿Qué es lo que hacemos mal? Exacto. Primero que no nos tomamos un reanimante, porque las ondas lentas cerebrales se modifican con sustancias como el té, el chocolate, café, y pone también el ritmo de concentración. Y el cerebro se nutre de lo que hay. Entonces, si tenemos una baja ingesta, sí, venimos ya bajos de azúcar, tenemos que el primer café azucarado y el segundo, tómelo con lo que quiera. ¿Para qué? Para que tengamos un nivel óptimo, porque el cerebro está nutriendo de eso y no pide, el cerebro no pide, el cerebro se agota. Y cuando se agota, ya tenemos un pico de insulina más alto a la hora del desayuno. ¿Qué va a hacer ese pico de insulina? Bajar lo que nos comamos a un nivel óptimo. Aquí dice inclusive en la imagen que a las 9 de la mañana, que normalmente uno está desayunando entre 8 y 9, hay un pico de nivel de cortisol, por ejemplo. Entonces la recomendación es primero algo que tenga azúcar, que nos dé como ese ánimo y esa energía. Y después, entonces, en el desayuno, ¿cuál es la recomendación? Y el cortisol tiene el cortisol es cortisona. Entonces la cortisona te estimula el sistema nervioso, pero también tiene unas alteraciones. Sube un poco más el azúcar normal porque estimula el hígado para que produzca azúcar y altera el metabolismo de la grasa. ¿Y por qué es importante el cortisol? Porque se produce con la luz. Entonces usted por la noche está consumiendo cortisol, está aumentando el cortisol con la luz, con las tabletas, con la televisión, con los celulares. Sí. Y altera el patrón de sueño. Y si altera el patrón de sueño, las hormonas sexuales no se van a producir adecuadamente. La memoria se codifica por la noche con esas ondas lentas y por eso uno no debe tomar café por la noche. Pero cuando usted toma café, té, chocolate o Coca-Cola por la noche, el ritmo cerebral es de concentración. Muy bien, doctor, también pasa que después del almuerzo, yo no sé si ustedes televidentes, pero como que a la mayoría nos pasa, y es que después del almuercito queremos un dulcecito y empezamos a sentir que la batería está ya como un poquito y le empieza a uno como ese sueñito y esa perecita y uno tiene que seguir trabajando y seguir activo porque no se ha terminado la jornada laboral. ¿Por qué pasa eso? Eso es lo que nosotros llamamos la marea. Esa marea de proteínas, de azúcar, de grasa, altera un poquitico el funcionamiento del cerebro y busca, el que tiene déficit de sueño va a buscar siesta, pero esa marea alcalina que ya se llama es la que produce esa alteración, ese letargo que predispone a la siesta, que es beneficiosa, o sea, uno debe hacer siesta. Doctor, este tema yo creo que para muchos no es conocido. ¿Cómo empezarlo a entender de la mejor manera? Porque sabemos que entonces, si no entendemos que debemos estar en bienestar, inclusive con todas estas herramientas que usted nos está dando hoy, pues se ve afectado no solamente uno físicamente, sino emocionalmente. Estábamos hablando inclusive del tema de la depresión y de no dormir. Entonces, ¿cómo entenderlo de la mejor manera y cómo empezar a trabajar con estos ritmos? Hay que saber que todas las personas tienen un ritmo individual. Sí. Que debe utilizar la noche para dormir. La noche no se reemplaza con el sueño durante el día, porque las hormonas no se producen, tienen que ver con la luz del sol y con un ciclo que es ese ritmo circadiano que el sol nos asigna, de que somos millones de años, pues de todos los seres se vinculan con el sol y la luz. De hecho, eso es lo que influye en un momento dado en enfermedades, en producción de adrenalina. Por eso uno no debe hacer ejercicio por la noche, porque el metabolismo de la adrenalina, que es un estrés programado, el ejercicio es un estrés programado, el corazón se acelera, todo sucede en un momento dado. ¿Para qué?
ese metabolismo de la adrenalina por la noche te altera el patrón de sueño. Listo. Venga, doctor, vamos a hacer entonces como una conclusión general, empezando desde la mañana y llevándonos a la noche, porque ya nos dijo, pues, por ejemplo, usted no puede hacer ejercicio en ayunas. Entonces, vamos a empezar desde ahí. Me levanto y ¿qué tengo que hacer y qué debo hacer? Porque ya el cuerpo y ya estoy viendo... Un estimulante para el cerebro, para que le cambie el ritmo cerebral lento que viene por la noche. Entonces, una carga energética. Listo. Después, desayunar. Uh-huh. Hacer una comida intermedia, por horario, no por hambre. Horario para el desayuno, horario para la dieta fraccionada en la tarde, sí, y horario para la comida. Y si te vas a trasnochar, merendás, porque el cerebro está trabajando. Pero, perdón, antes de que Luisa tenga una pregunta, si no tengo hambre, ¿no tengo que comer? Es que, bueno, depende, porque hay gente que hace ayuno y el ayuno produce cuerpos cetónicos que te reaniman. Ustedes nunca van a ver a una persona más feliz que cuando hace dieta. El primer mes, después empieza el bajón normal de la comida, porque los cuerpos cetónicos, esa acetona, sí, que lo produce el ayuno, hace que el cerebro se estimule. Entonces usted está feliz. Hay gente que hace eso, pero mis migrañosos no pueden hacer eso. Las dietas de hambre en el de migrañoso son dolores de cabeza a perpetuidad. Entonces... Seguimos hablando de comida porque yo llego a mi casa en la noche con un hambre y yo sé que es cultural de nosotros comernos algo pequeñito, pero si hablamos, por ejemplo, de los estadounidenses, que normalmente es el plato grande a la hora de dormir, ¿eso cómo afecta también? Claro, aumenta el sobrepeso. La carga proteica durante la noche produce un sueño que no es compensador. Hay pesadillas, sueños repetitivos, si comiste picante entonces soñabas que estás debajo de la cascada. Todos esos, es que el sueño hace parte de la constante cerebral del bienestar. Sí. Doctor Rodrigo, tuvimos una llamada y el televidente no quiso pasar, pero nos hace la siguiente pregunta. Entonces usted dijo que no se debería hacer ejercicio en las noches. Entonces, cuando la persona tiene su acto sexual y tiene esa carga energética ahí, ¿es bueno o es malo o es mejor cambiar el horario para otro...? No, porque según eso, si usted ve la curva, ¿sí?, de la testosterona está a las 10 de la mañana funcionando, yo haría ideal en la oficina. No, lo que pasa es que el sexo se programa también, el sexo hay que programarlo. Más aburrido que el sexo no programado, porque también la gente ya está cansada. Sí. ¿Qué disminuye el sexo? El cansancio. Muy bien, usted es permitido, a cualquier hora. Sí, a cualquier hora. A cualquier hora, y en doctor. Cualquier parte. Y en cualquier... Bueno, doctor, muy bien, estamos en horario familiar. Doctor, redes sociales. Sí, redes sociales, por favor. Más información, que yo sé que las personas se quedaron ahí muy interesadas de este tema. Yo tengo una página que ayuda mucho a la gente que llama en Facebook, se llama Cerebro, Salud y Bienestar. Cerebro, Salud y Bienestar. Cerebro, Salud y Bienestar. ¿Qué vamos a encontrar allí? Salud de lo que no sale en ninguna parte, porque... Todo, el cerebro es un órgano desconocido. Muy bien, doctor. Muchas gracias por estar aquí en mi Parque de tu Casa. Espero que haya pasado muy bueno, que realmente haya disfrutado esa entrevista, porque nos enseñó mucho sobre este tema, que no sabemos que podemos aprender a jugar con este tipo de horarios y eso, y aprender más de nuestro cerebro y cómo alimentarlo correctamente. Y les dejo en el tintero neurocotidianidad. Todo lo que hacemos mal durante el día. No, es que nos quedamos con ganas de más con usted, doctor, así que lo vamos a tener nuevamente por aquí en mi Parque Tu Casa, ¿cierto, Manu? Claro que sí, así que muchas gracias. Volvamos a agendar. Muy amable. Listo, muchas gracias, doctor, a ustedes, por estar que acá. Esté muy bien. Vamos a hacer una pequeña aquí en mi Parque Tu Casa, pero seguimos avanzando con más, así que les pedimos que no se vayan a desconectar. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Más de Mi Parque Tu Casa, porque seguimos con buenas recomendaciones. Pati, nuevamente bienvenida, ¿cómo estás? Manu, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy grande a todos los televidentes de Mi Parque Tu Casa. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de este maravilloso producto que se llama colágeno Vital Ser con ácido hialurónico y antioxidantes. ¿Qué te parece, Manu? Me encanta, entonces empecemos. ¿Para qué me sirve el consumo de colágeno? Bueno, hay dos cosas súper importantes. La primera es que nos sirve como complemento nutricional porque tiene a base de vitaminas, proteínas y minerales. Mira, entonces, súper importante. Lo otro es que nosotros, cada organismo, estamos rodeados de puro colágeno, ¿sí? Sí. Somos colágeno al 100%. Pero, ¿qué pasa cuando, más o menos, a medida que va pasando los años, el tiempo, se van viendo unos desgastes
como unos factores que afectan esa pérdida de colágeno, Manu. Sí, a partir como los 25 años empezamos a notar que el cuerpo empieza a cambiar. Exactamente. Entonces, el colágeno hidrolizado prácticamente se está convirtiendo en algo que es vital para el consumo prácticamente a diario. Y más si sobrepasamos esas edades donde se va notando más la pérdida del colágeno. Vamos a hablar de esos síntomas. Sí. ¿Cuáles son los más notorios? Recordemos que el colágeno lo tenemos en la piel. Son muchos factores, como por ejemplo la luz del sol, el estrés, la oxidación, el problema de las articulaciones, que es muy notorio. ¿No sientes que de pronto hay como un cansancio, un desgaste a medida que va pasando los años? Sí, claro, en las rodillas yo creo que se siente mucho. En las rodillas, que muchas veces sentimos que van traqueando como las articulaciones, sí. Y a veces hasta pueden producir dolor. Entonces mira qué tan importante es, mucha rigidez muscular. Nos puede afectar el cabello, las uñas, nos pueden aparecer varices. O sea, son cantidades de inconvenientes que a falta del colágeno nos está pidiendo un llamado, o sea, una alerta para que nosotros consumamos este producto. Muy bien, y me decías que tiene otros componentes. ¿Cuáles son? Claro que sí, mira, los componentes del Vital Ser vienen en esta presentación de sachecito, de este sobrecito, sí. Que contiene todas las proteínas necesarias para que por medio de la hidrólisis, sí. Manu, que la hidrólisis es un proceso donde el cuerpo va absorbiendo en forma líquida y va depositando todos esos pequeños organismos donde nos falta el colágeno para vitalizarlo. ¿Qué contienen? Recordemos que contiene biotina, zinc, vitamina E, vitamina C, que es lo más importante, o sea, todo este contenido en un solo sobrecito. Me encanta todas estas propiedades que tiene ese colágeno. ¿Viene en líquido, viene en polvito? ¿Cómo se toma? Claro que sí, mira, hay que hacer, en la presentación viene en líquido, en polvo. Sí. Vamos a hacer la demostración. Es fácil de diluir, es con sabor a coco. Voy a abrir un poquito más acá el sachet. Muy bien. Y ese es el consumo que debemos hacerlo diariamente, ¿sí? Preferiblemente en la mañana, mira, súper fácil de diluir. Sí. Recordémosles a los televidentes, Manu, una cosa, que es el único colágeno que contiene ácido hialurónico en Colombia que se puede tomar. Es el único, no hay otro. Debido al proceso de hidrólisis que tiene. Me encanta todas esas propiedades y todos esos componentes que trae este colágeno hidrolizado con ácido hialurónico. Pues de pronto eso puede ser un poco costoso, ¿eso cuánto me va a valer? Porque me interesa mucho. Claro que sí, Manu. A los televidentes, sobre todo de Mi Parque, Tu Casa, recordemos que tenemos una super promoción. Recordemos que una sola caja de colágeno hidrolizado más oxidantes cuesta alrededor de los 100,000 pesos. Pero aprovechemos esta promoción porque la verdad es vamos a regalar es salud. Entonces, vamos a llevar dos cajas de colágeno hidrolizado por solo 99,900 pesos. Recordemos, 99,900 pesos las dos cajas. Y aparte, este bafle, que es un obsequio que trae radio, USB, micro CD y sirve para reproducir el sonido de las películas y el audio de la música. ¿Esas dos cajitas me sirven para cuánto tiempo de tratamiento? Esas dos cajas sirven para 2 meses de tratamiento. O sea, que solamente te vas a llevar una caja con 30 sachets, sino que te vas a llevar 60 sachets para tratamientos por 2 meses, que es el principal. Desde que empiezas el primer mes, estás empezando con el tratamiento. Y un segundo sería para reforzar ese tratamiento. Pati, ahí estamos viendo los teléfonos en pantalla, pero ¿dónde llamo? ¿Dónde aprovecho esa promoción? Claro, Manu. Las primeras 30 personas, a partir de estos momentos, nuestras líneas están habilitadas al 322-7172, 300-448-8689. Domicilio totalmente gratuito hasta la puerta de su casa. Recordemos todos nuestras redes sociales, dominus.colombia, tanto en Facebook como en Instagram, las oficiales. Me encanta, Pati, muchas gracias por estar aquí en Parque Tu Casa. Manu, a ti muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Gracias, lo mismo para ti y para los televidentes. Muy bien, continuamos con más aquí en Mi Parque Tu Casa. Parque Tu Casa, y ya tenemos a nuestra segunda invitada, y me encanta ese compañerito que trae, hermoso, me encantan los Golden Bats. Paula, bienvenida, ¿cómo muchas estás? Gracias, gracias por acompañarnos a Mi Parque Tu Casa.
casa. Ustedes por la invitación. Vamos. Él es Jagger. Qué Hola, pena, es que no lo presentaron. Entonces, él está diciendo, hola, soy Jagger. Paula, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Jagger? Sí. Hola, ¿cómo estás? Pues, oye, te voy a decir que eres un súper galán. Hermoso. ¿Cómo estás? Y tenemos, no, es que, por favor, es que es todo un galán, y además que hoy es viernes. Paula, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Estamos hablando de un perro de asistencia, un perro que está entrenado para que haga parte de la familia, pero que esté atento a algunas patologías que tienen algunos miembros de tu casa. Expliquemos cómo ha sido ese papel tan fundamental que ha cumplido Jagger en el hogar de ustedes. Bueno, Jagger llegó a nuestro hogar. Inicialmente empezamos con la educación de él, como para que compaginara con todos nosotros. Mi esposo es diabético tipo 1, juvenil, y mi hijo es asmático crónico y alérgico atópico. ¿Cómo empiezan ustedes a investigar y a decir, necesitamos una mascota? Pero no es una mascota, sino esa personita que va a acompañar, ese perrito que va a acompañar a mi esposo, a mi hijo, en esos momentos difíciles, de pronto emocionales, no solamente físicos. No lo teníamos pensado, la verdad. Fue que el niño, como a los 9 años, empezó, quiero perro, y él venía en un tratamiento porque desde bebé es asmático. Entonces, con los doctores tocó empezar a mirar si era posible, qué razas era posible. Este proceso duró 2 años antes de que él llegara, para poder saber si se podía traer, si se podía tener y que no se le fuera a quitar después de que el perro llegara por el impacto psicológico. Claro. Entonces, es un proceso de 2 años y después empezar a trabajar una vez él llega. Muy bien. Una pregunta. ¿Llega el perro a la casa y el perro no llega entrenado? Nunca. ¿Cierto? Llega a la casa como mascota porque el niño estaba pidiéndolo. ¿Y cómo empieza a ser parte fundamental? Pues voy a decir algo que no sé si funcione, pero como del botiquín de emergencia de tu hijo y de tu esposo. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que pasa cuando de pronto ellos tienen alguna reacción, alteración por el diagnóstico que tienen? Bueno, ellos llegan y lo primero que hay que hacer es tener un equipo completo. Esos perros tienen que tener un equilibrio exacto. Entonces hay que tener etólogos, hay que tener entrenadores, educadores caninos, hay que tener un veterinario que te acompañe siempre y hay que tener nutricionista. Ya con eso empieza uno el proceso de investigación. Aquí es muy difícil. Sí. Entonces a mí me tocó empezar a investigar por fuera y a buscar personas de afuera que me ayudaran con el proceso. Él fue muy receptivo. Desde que llegó, él llegó enfermito. Entonces eso nos ayudó como a hacer más vínculo, porque lo primero que hay que hacer es vínculo y obediencia. Ese ladrido es porque allá está el niño. Ah, y entonces, sí, bien, vamos, bien. Entra acá David. Él está feliz porque aquí viene David. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? ¿Cómo vas? Bien, gracias. Muy bien. Antes de que la mamá termine, ahí, ¿cómo ha sido Jagger tan importante para la vida tuya y para un diagnóstico como el que tienes, que ha sido fundamental para que de alguna forma o esté alerta a algún episodio o que te ayude en el proceso también de recuperación? Yo me he sentido muy cuidado por él. Ha sido de mucha ayuda, aunque no haya sufrido de ataques de asma. En el caso de que lo llegue a sufrir, yo sé que él me va a llevar el inhalador. Entonces, me siento protegido. Pero vea lo bonito. ¿Qué pasaría si él sufriera un ataque de asma? ¿Qué haría Jagger? ¿Cuál es la ayuda para que los clientes puedan entender? Claro que sí. Él empieza a sentir su respiración agitada. Sí. Su ritmo cardíaco. Basta donde él lo tranquiliza, o sea, él toma una posición, se acuesta en el piso, él se debe sentar en el piso, se acuesta en el piso, lo tranquiliza, él le da la instrucción de buscarle el inhalador y como él tiene el sitio exacto, porque son rutinas, el sitio exacto, inmediatamente va, busca el inhalador y se lo trae a él. Esa es la misión de él con él. Mario, acá estoy imaginándome con lo que nos está compartiendo Paula, la mamá de David, y es empiezan con estos entrenamientos como haciendo simulacros. Sí. O sea, literalmente hace David el simulacro y ven toda la actividad que hace la mascota. Es a puro simulacro porque pues un ataque de asma tú no sabes cuándo lo vas a tener, claro, ¿cierto? Claro. Y entonces empezamos ese puro simulacro, así se presente o no se presente en ningún momento. Es para en el caso tal que se llegue a dar. Es simulacro total, muy diferente de cuando es la alerta de glicemia baja, que es en el caso de mi esposo. Eso te íbamos a preguntar. Porque ese sí es a punta de olfato, entonces no hay simulacro, sino olfato. Pero ahí él detecta, antes de que suceda eso, ¿Jagger da esa alarma? Sí, o sea, cuando empieza en cierto nivel de azúcar, empieza a 80, a bajar, porque es un diabético controlado, entonces es más fácil que baje a que suba, ¿cierto?
él empieza a detectar su olor. ¿Cómo se entrenan ellos? Con olor en saliva y en sangre. Entonces, en el momento que él empieza a notar eso, viene y toca a mi esposo. Lo toca con la patica o con la trompita. ¡Ay, qué belleza! Si uno no le para bolas, porque suele suceder que uno está en sus cosas y no presta atención, entonces él se sienta y ladra. En ese momento que ladre, porque no es un perro que ladre con continuidad, ya uno ya sabe, aquí está pasando algo, paso el chequeador porque tiene su aparatico y sabemos que listo, él reaccionó. Se premia y sigue su vida. Y cumplió su tarea. Mejor dicho, hay que cuidar a Jagger porque, como dice Manu, es una pieza fundamental para la familia de ustedes. ¿Cómo son esos cuidados también que ustedes le hacen? O sea, este perro no se puede enfermar, por así decirlo. Lo queremos siempre saludable, muy bien alimentado. ¿Cómo es ese proceso también de alimentar y de cuidar a la mascota? Tiene una dieta especial para su labor, porque es un perro de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque hay que entrenar. No es la simple caminata todos los días, sino que hay que entrenar, hay que estar en actividad. Entonces, es un perro que necesita una buena alimentación. Chequeos médicos. Casi que cada 3-4 meses él está en chequeos médicos porque fue enfermito y que tiene su enfermedad, pero adicional porque tiene que estar saludable para poder compartir con nosotros. Entonces tiene chequeos médicos con su médica cada 3-4 meses de sangre, chequeos completos para verificar su estado de salud. Ejercicio, amor, disciplina, calidad de vida total es el consentido de toda la casa. Un hijo más. Sí. ¿Cómo ha sido? Y decirle a los televidentes que en este momento, pues no pensarán y como hay un perro, sí puede ayudar en el tema de asistencia y más si yo soy asmático, mi papá es diabético, realmente sí funciona. O sea, has podido evidenciar y has podido decir, Jagger nos ha de alguna forma salvado la vida. Sí, hay veces en las que mi papá ha tenido la glucosa baja. Sí. Y él va y le avisa que la tiene baja. Él lo toca, le ladra a veces. Y pues no lo deja quieto. Me gusta mucho eso. Una pregunta, hablando ya desde la parte de ley. ¿Cómo se comporta un perro de asistencia que tenga el permiso de ingresar a un banco, que pueda subir a un avión, que pueda estar con ustedes? Porque es cierto, vemos en muchos lugares como hasta aquí llega tu perro, pero por ser un perro de asistencia, ¿cómo se comporta ahí eso? Bueno, aquí es un poco difícil. O sea, aquí hay falta todavía mucho. ¿Aquí en Colombia, mucho. Aquí en Medellín? Sí, aquí okay. En Colombia. Falta mucho como por avanzar en eso. Normalmente tú llegas al banco y él no te dejan pasar porque no hay... ¿Qué quiere? Caricias. No te dejan pasar, no hay una legislación muy clara sobre eso. Nos falta un poquito más, o sea, falta entender que es un perro de asistencia que necesita estar con su manejador o con la persona en ese momento, que puede pasar, que no es una mascota. O sea, él se educó como mascota porque tenía que estar entre niños, entonces no es el típico no lo toques, a él lo puedes tocar, pero necesita estar en contacto directo con la persona que está atendiendo en ese momento. Y aquí no es muy claro todavía como ese tipo de legislación, ni registrarlos, ni nada de esas cosas. Paula, muchas personas nos están viendo y de pronto tienen alguna persona en casa que necesita ayuda y dicen, ¿por dónde debo comenzar? ¿A dónde debo llamar? ¿O cómo hicieron ustedes esa investigación? ¿También es fácil? ¿Es difícil? Es muy duro, o sea, porque tampoco hay entidades que se dediquen a esto. Ajá. El caso de nosotros fue investigación de nosotros, encontré el educador adecuado que al contrario me dio alas todo el tiempo cuando yo le decía quiero hacer esto, quiero hacer aquello, me ayudó, pero fundaciones o instituciones como tal no encuentras fácilmente, o sea, hay instituciones que crían, los educan y entregan perros, pero de ellos, pero no es como este que se cría en tu casa y tú lo trabajas. Uh-huh. Entonces, instituciones como tal que uno puede acudir. Muy poquitas. Muy poquitas. Yo tuve que acudir, fue al exterior y asesorarme. Pablo, podemos mostrar, vean aquí, ella nos dio por este lado, Jagger, para mostrar el brazalete que tiene y dice perro de asistencia, ¿cierto? Aquí lo estamos viendo en su brazalete. Tiene su nombre, tiene todo marcado. Y entonces es un perro que asiste a la familia, un perro que acompaña.
Quizás alguna persona en este momento esté necesitando de esto. ¿Tienes alguna red social o algún algo que se puedan conectar? Porque quizás hay otra familia que necesite esto, porque tienen hijos o algún familiar con alguna patología que necesite de un perro como Jagger. Bueno, él tiene su página. Entonces, Jagger tiene la página, tiene me su encanta. Página. ¿Cuál tiene es la página de Jagger? Se llama Lord Jagger Golden Puppy. Lord, me encanta. Lord. Sí, esa es su página. Se creó pues para que compartiéramos con la gente, contáramos las historias de él y que la gente conociera como un perro. Un perro de asistencia en la ciudad, que son muy poquitos los que pueden. Ay, no, felices de tenerlos a David y a Paola aquí en nuestro programa. Qué rico que las personas pudieron conocer un poquito esta historia y contar con esta ayuda tan maravillosa que son las mascotas, ¿cierto, David? Sí. Gracias por acompañarnos. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero no se desconecten porque ya continuamos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos avanzando en Mi Parque, Tu Casa. Hoy vamos a hablar de deporte, pero no crean que es el deporte de vamos a sudar, vamos a hacer actividad física, la pesa, vamos a salir corriendo, tenemos que poner los tenis y cambiarlos, porque ¿cómo te va a ti con el ajedrez? Hoy no sudamos el cuerpecito, sino la mente. El ajedrez, yo recuerdo del ajedrez siempre a compañeros muy tesos del colegio, practicándolo, inclusive compitiendo. Yo no era tan buena para el ajedrez. Es más, yo creo que sí hice dos intentos de jugarlo. No, pero eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Por qué es tan importante el ajedrez como método de aprendizaje? Y para eso saca el profesor de ajedrez del INDER, Henry Paneso. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Una oportunidad muy bonita para hacerles conocer esta hermosa disciplina. Muy bien, hablemos de esa disciplina. ¿Por qué el ajedrez, tenemos que decir, que nos puede ayudar en el proceso de aprendizaje, que diríamos que es para los menores o los más pequeños, pero también puede ser en cualquier época o etapa de la vida? Sí, resulta que el ajedrez es una herramienta muy importante porque en ella nos daba la oportunidad de tomar decisiones. Y bueno, si hablamos de diferentes situaciones en, digamos, en nuestra vida, digamos la niñez, pues es algo muy importante porque ellos aprenden a tomar decisiones frente a algo y se apropian de ellas. Entonces es algo muy bonito porque aparte de eso pueden reflexionar sobre lo que ellos hacen, pero es algo muy consciente de ellos, porque normalmente pues hay unas reglas, hay unas normas que también los cohiben, pero ellos pueden disfrutar de la misma disciplina y aprender de la misma. Me encanta eso que dices, Henry, porque normalmente uno está diciendo, no, les ayuda a la concentración, a desarrollar los diferentes hemisferios del cerebro y todo, pues así como en el tema de la inteligencia, pero me encontré algo y se los voy a leer a ustedes dos, que es que puede enseñarnos los valores del trabajo duro, de la concentración, la objetividad, el compromiso y también la forma de comunicarnos. Sí, es cierto. Explícanos un poquito de eso. Como decías, que tiene un desarrollo sobre las inteligencias múltiples, hay algo que es muy particular y es que el ajedrez nos va a dar una posibilidad muy buena a la hora del aprendizaje. Tenemos diferentes estudios donde se afirma que ha tenido un gran poder sobre la memoria. Es una parte que la podemos desarrollar por medio de continuas repeticiones también, que tienen un carácter bastante reflexivo. Algo también que es importantísimo es el análisis. El hecho de usted poder reflexionar sobre lo que hace es algo que también les va a dar esa posibilidad. Hay unas algunas habilidades incluso a nivel de lingüísticas, porque de alguna manera pues ellos tienen que empezar a capacitarse y pues se hace un trabajo donde ellos tienen que leer, estar constantemente como buscando, mirando, avanzando. Y pues de alguna manera el tema del progreso en el ajedrez ha estado por muchas capacidades. Entonces es muy bueno. Les cuento por ejemplo acá que tengo pues varios deportistas que han sido los número unos de las pruebas IFEX. Entonces es algo que también es una prueba real de lo que ayuda el ajedrez. Me gusta mucho. ¿Qué tal si hacemos un poco de práctica de lo que nos traes hoy para mostrar y para que las personas entiendan que el ajedrez también es un momento importante y que si en el colegio no lo aprendimos, pues puede llegar la oportunidad de hacerlo e incluirlo en esos fines de semana para poder también despejar la mente y también hacer eso mismo, cómo nos podemos volver más creativos con ese tema cuando hacemos las estrategias del juego. Listo, bueno, les voy a explicar rápidamente en qué consiste el juego de ajedrez y también rápidamente algunos movimientos de las piezas que les va a servir muchísimo. Entonces, de entrada es un juego realmente que lo que quiere simular es como una guerra, pero una guerra donde realmente podemos afrontarla
dado desde el conocimiento, okay, desde la misma inteligencia. Empecemos con esta. Esta pieza, yo creo que ustedes saben cómo se llama esta pieza. ¿Esa es la reina o el rey? El rey. Miremos, ¿es el a ver. Rey? Vamos a... No, yo no estoy viendo. Bien. El rey. Este es el rey, sí. Ok. Es un poquito más alta que la okay, reina. Ya, aquí la puedo Le vamos ver. A decir a la reina, dama. Listo. Le vamos a decir dama y tiene particularidades. Entonces, el rey lo vamos a mover un solo cuadrito hacia cualquier parte, un solo cuadrito que esté claramente despejado. Hagamos de cuenta, pongamos como a modo de ejemplo que el rey, sí, está acá, en la mitad del tablero, a modo de ejemplo que está ahí. Y la movilidad de ese rey va a estar ubicada desde esos escaques. Se mueve un cuadrito hacia atrás, hacia adelante, hacia el frente, fila, columna, diagonal, un solo cuadrito. Okay, es muy fácil, listo, muy sencillo. Luego vamos a tomar esta, que es la que elegimos, que era la... ¿Cómo llamaba esta? La dama, muy bien, sí, ya aprendió la tareita. La dama, y la dama se mueve en todas las direcciones a diferencia del rey. Es decir, que es mucho más fuerte que el rey. El rey es una pieza que estratégicamente hay que cuidar, y la dama es una pieza estratégicamente poderosa. Se mueve igual que el rey, pero se mueve mucho más, tiene más capacidad de movimiento. Fila, columna, diagonal. Entonces, por ejemplo, si ubicamos como a modo de ejemplo la dama acá, en la mitad del tablero, pues ella tiene disponibilidad de moverse en las diagonales, en las columnas y en las filas. Entonces es una arma bastante fuerte. Digo arma porque realmente es una pieza muy, muy importante para usted poder atacar. Tenemos a los lados los alfiles. Uh-huh. Estos son los alfiles. Se le conocen como los consejeros del rey y la dama. Uh-huh. Siempre están a los costados. Esta pieza nada más tiene una capacidad de movimiento. Si la ubicamos en el tablero, en la parte central, el alfil se mueve en las diagonales. Es decir, estas direcciones que son, hagan de cuenta, simulen una X. Como la X, ajá. Y así se mueve el alfil, que tenga disponibilidad de movimiento. Vamos a pasar a la torre. Por último, dejaremos el caballo y el peón porque tienen particularidades diferentes. Okay. La torre. ¿Ella es la que se mueve en L? Esta no. ¿No? El okay. caballo. El caballo es el que se mueve, sí, en L, listo. La torre se mueve prácticamente derecho. Tienen como una construcción parecida como un castillo, si la pueden ver. Ajá. Eso es lo que simulaba la antigüedad, la parte como fuerte del ajedrez. Entonces tenemos una torre ubicada en la mitad del tablero y se mueven filas y columnas. Imagínense como una cruz. Así se mueven estas dos direcciones. Columnas y filas. Tenemos después esta pieza, que esta pieza sí todos la conocemos porque la figura es muy fácil de identificar, es un caballo. Muy bien. El caballo, ese sí es el que se mueve en L. En L. Ese es un poquito complicado, sí. Henry, ¿qué ibas a mostrar aquí en el computador? Que nos tenías como otra muestra ahí. Listo, bueno, esta es una página que se llama lichess.org y esta página tiene una particularidad y es que en ella pues podemos jugar y podemos entrenar. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de una actividad que tal vez se puede hacer acá. Ah, bueno, hasta sí. Ah, vamos acá. De que este se acabó de salir. Mientras que vamos a cuadrar esto ahí, listo. Vamos a ver si en este momento podemos ver también una invitación que nos hicieron por parte de Socol Flores, donde nos dicen, pues bienvenido a San Valentín este fin de semana, porque tenemos que decir que aquí en Colombia pues exportamos las mejores flores que tenemos y hoy es un gusto también poderlos tener acá en el set de Mi Parque, Tu Casa, y decir por qué es tan importante que nosotros podamos hacer esta exportación. Y aquí nos entregan este siguiente video. San Valentín, mes de los enamorados, mes en el cual las bellas flores colombianas llegan a los mercados internacionales para expresar amor y expresar sentimientos. Más de 180 mil tallos como estos serán exportados para el Día de San Valentín, para expresar a todos los enamorados del mundo y específicamente a los del mercado norteamericano todo el cariño, todo el amor y toda la pasión que enmarcan las flores colombianas, por sus colores, por su textura y por todo lo que implica todos nuestros colaboradores que están aquí en Colombia produciendo y cuidando las mejores flores del mundo para los enamorados de los Estados Unidos. 18 toneladas han sido entregadas a los diferentes mercados para que sean apreciadas el próximo 14 de febrero, Día de San Valentín.
Sigámonos enamorando y también felicitaciones a estos cultivadores, a estos que hacen parte, esos campesinos que están acá fuertemente, que están en nuestra ciudad, en nuestro territorio, que están aquí también en Colombia. Gracias realmente por hacer esto y feliz San Valentín. Si usted lo disfruta el fin de semana, pues bienvenido. ¿Qué íbamos a mostrar aquí, Henry, en el computador? Ya tenemos, bueno, listo. Ahí. Esto es como la última parte y es que tenemos un reloj de ajedrez y pues en el computador vamos a hacer un trabajo que nos va a ayudar a lo que se llama visión inmediata o visión de golpe. Hay una página que se llama lichess.org donde ustedes pueden jugar y practicar. Entonces acá voy a simular una actividad que hacen durante 3 minutos, que es resolver ejercicios. Y cada vez que se hacen estos ejercicios, lo que va a estimular es esa visión inmediata o visión de golpe. Entonces son jugadas que usted básicamente tiene que ir haciendo de forma rápida. Esto se entrena constantemente porque es como esa capacidad que tenemos nosotros para estar en constante actividad y que nos va a ayudar a la hora de entrenar. Bueno, sería pues como lo último. Henry, con todo el ajedrez. ¿Es más fácil, digamos, que este tipo de actividades o esta? No, rápidamente. Pues porque por practicidad, pues uno la haría acá, por forma práctica. Y para pues la realmente no la vivencia en el tablero es lo más importante. Listo, perfecto. Muy bien, muchas redes sociales. Gracias. Bueno, los invito ahorita a participar de unas clases que tenemos con el INDER, que son los días martes, miércoles, viernes, y se inscribe por la plataforma Simón, tanto conmigo como con Felipe Franco. Y también unas clases que da la Liga de Ajedrez de Antioquia. Pueden buscar en Facebook la página Liga de Ajedrez de Antioquia, que es una página donde pueden mirar diferentes opciones. Y lo otro, Elite Colombia Anchas también podemos ubicar. Tengo 34 años, ¿me acepta? Que claramente. Listo, vamos a practicar. Pues con clase de ajedrez. Chao, bueno, chao, se nos acaba el programa, nos vemos lunes 9:35, mi parque, tu casa, chao, profe, sí.